Hola, soy Víctor. En esta ocasión, en este video, vamos a realizar una serie de ejercicios para relajar en nuestro cuerpo y tranquilizar la mente. Pero en esta ocasión, primero vamos a hacer un calentamiento especial y después comenzamos con la serie de estos ejercicios. Bien, entonces vamos a comenzar a calentar un poquito nuestras muñecas, cruzar los dedos. Y comenzamos con el círculo hacia un lado. Hacemos 10 repeticiones. I, R, San, Su, Wu, Liu, Chi, Ba, Yo, Y, Shu. Y hacemos el mismo ejercicio en el sentido contrario. I, R, San, Su, Wu, Liu, Chi, Ba, Yo, Shu. Vamos a repetir el mismo ejercicio, pero ahora combinando el movimiento con rotación de un tobillo. Ponemos la punta del piso y hacemos el mismo ejercicio. I, A, Sa, Su, Wu, Liu, Chi, A, Yo, Shu. Y hacemos el ejercicio al lado contrario, siendo el círculo con el tobillo hacia el otro lado. I, A, Sa, Su, Wu, Liu, Chi, Ba, Yo, y Shu. Cambiamos, hacemos el mismo ejercicio con el otro pie. I, A, Sa, Su, Wu, Liu, Chi, Ba, Yo, y Shu hacia el otro lado. I, R, San, Su, Wu, Liu, Chi, Ba, Yo, y Shu. Así como estamos, manteniendo los dedos cruzados, vamos a girar las palmas apuntando hacia arriba y vamos a estirar nuestros codos lo más que podamos. Intentamos estirar el rango máximo de amplitud, apertura que tengamos. Y ahí vamos a estirar hacia un lado. Háganlo despacio, con calma. Intenten que su ombligo apunte hacia enfrente. Mantengan los codos estirados 10 segunditos. I, R, San, Su, Wu, Liu, Chi, Ba, Yo, Shu. Regresamos hacia el centro y hacemos lo mismo del otro lado. Recuerden, el ombligo apuntando al frente y su vista al frente. No vean al piso, no flexionen el cuello. 10 segunditos. I, R, San, Su, Wu, Liu, Chi, Ba, Yo, y Shu. Regresamos al centro y bajamos los brazos. Ahora vamos con el cuello. Subir los hombros y llevar la barbilla hacia arriba y mantener 10 segunditos. I, R, San, estirar el cuello. Su, Wu, Liu, Chi, Ba, Yo, Shu. Y en esta postura con los hombros arriba, llevamos la barbilla hacia abajo. 10 segunditos. I, R, San, Su, Wu, Liu, Chi, Ba, Yo, y Shu. Regresamos al centro y bajamos nuestros hombros. Ahora vamos hacia un lado, igual con el cuello. Llevar la oreja hacia un lado, manteniendo la barbilla hacia el frente y sin levantar el hombro. Bajamos 10 segunditos. I, R, San, Su, Wu, Liu, Chi, Ba, Yo, y Shu. Regresamos al centro y hacemos lo mismo del otro lado. I, R, San, Su, Wu, Liu, Chi, Ba, Yo, Shu. Al centro. Y por último hacemos nuestro círculo completo con el cuello. Hacia un lado y 10 círculos. R, con calma, despacio. San, Su, Wu, Liu, Chi, Ba, Yo, y Shu. Y hacemos lo mismo del otro lado. I, R, San, Su, Wu, Liu, Chi, Ba, Yo, y Shu. Al centro. Y ahora vamos con los hombros. Hacer un círculo hacia un lado. Círculo grande. Y 10 círculos. R, San, Su, Wu, Liu, Chi, Ba, Yo, y Shu. Y círculo hacia el otro lado, lo mismo. I, R, S,
san, su, wu, li, chi, ba, yo, y shi. Ahora estiramos los brazos hacia arriba con los codos estirados y vamos a balancearlos hacia atrás para abrir un poco el costado del pecho. 10 repeticiones. Y, ar, san, su, wu, li, chi, ba, yo, shu. Y bajamos un brazo y continuamos con el movimiento hacia atrás. Y, ar, san, su, wu, li, chi, ba, yo. Y cambiamos por el otro brazo, hacemos lo mismo. Y, ar, san, su, wu, li, chi, ba, yo. Shu. Giramos los brazos, los codos estirados y el brazo que vaya lo más arriba que podamos, que se estire el hombro. Su, wu, li, chi, ba, yo. Y shu. Y ahora hacemos el lado contrario. Y, ar, sa, su, wu, li, chi, ba, yo. Y shu. Ahora llevamos las dos manos al frente y abrimos los brazos y cerramos, intentando abrir el pecho, buscando que la mano vaya por encima del hombro y lo más atrás que podamos, manteniendo la espalda derecha. 10 repeticiones. Y, ar, san, su, wu, li, chi, ba, yo. Y shu. Aquí flexionamos los codos y vamos a comenzar a girar la cintura a un lado y hacia el otro lado. Y, ar, san, su, wu, li, chi, ba, yo. Y shu. Bien, ahora vamos con una rotación un poco más amplia, estirar los brazos, levantando un talón y girando un poco más la cintura, igual de cada lado. Y, ar, san, su, wu, li, chi, ba, yo. Y shi. Bien, siguiente. Vamos a abrir un poco los pies y girar la cadera, hacer un círculo grande. Y, ar, san, su, wu, li, chi, ba, yo. Y shi. Y lo mismo del otro lado. Y, ar, san, su, wu, li, chi, ba, yo. Y shi. Al centro. Ahora vamos con las rodillas. Juntamos los pies, flexionamos ligeramente y hacemos un círculo pequeño hacia un lado. Y, ar, san, su, wu, li, chi, ba, yo. Y shu. Lo mismo hacia el otro lado. Y, ar, san, su, wu, li, chi, ba, yo. Y shi. Estiramos un pie hacia enfrente, llevamos la punta hacia arriba, la rodilla bien estirada, ponemos las manos en los muslos y rebotamos hacia abajo. Y, ar, san, su, wu, li, chi, ba, yo. Y shi. Intentamos sujetar nuestro pie, si no llegamos y es muy complicado, no pasa nada. Hay que recordar estirar bien la rodilla y en esta posición vamos a bajar hasta donde nosotros podamos igual rebotar. Y, ar, san, su, wu, li, chi, ba, yo. Shu. Las dos manos al pie, igual si no llegan no se apuren. Recuerden, lo más importante es que la rodilla se mantenga bien estirada, estamos estirando toda nuestra pierna. Y, ar, san, su, wu, li, chi, ba, yo. Shi. Eso es. Y,
arriba para hacer el otro lado, hacemos lo mismo. Punta hacia arriba, rodilla estirada, manos en los muslos y primero rebotar hacia abajo. Y, ar, san, su, u, yo, chi, ba, yo, chi, igual, una mano, recuerden, hasta su nivel, hasta donde ustedes puedan, con su rodilla bien estirada. Y, ar, san, su, u, yo, chi, ba, yo, chi, la otra mano igual. Y, ar, san, su, u, yo, chi, ba, yo, y shi. Y hacia arriba. Muy bien. Ahí está. Vamos con nuestro siguiente estiramiento, calentamiento. Punta hacia un lado, la rodilla flexionada, la de atrás estirada, la punta hacia adentro y su talón bien pegado en el piso. Presionamos ligeramente la cadera y flexionamos la rodilla. Y contamos 10. Y, ar, san, su, u, dio, chi, ba, yo, y shi. Y hacemos el mismo ejercicio del otro lado. Flexionar, recuerden, punta hacia un lado, la rodilla flexionada, la rodilla atrás estirada, la punta hacia adentro, talón pegado. Y, ar, san, su, u, yo, chi, pa, yo, y shi. Regresamos al centro. Así en esta posición, con la punta de nuestros pies al frente, los pies separados, flexionamos una rodilla y buscamos, ponemos las manos al lado contrario, presionamos la cadera. Y, ar, san, su, u, yo, chi, ba, yo, y shi. Hacemos lo mismo del otro lado, presionar. Y, ar, san, su, u, yo, chi, ba, yo, y shi. Al centro, flexionamos los codos y los llevamos hacia abajo. Y rebotamos igual hacia el piso, manteniendo los codos estirados. Y, ar, san, su, u, yo, chi, ba, yo, y shi. Y en esta posición vamos a un lado, al centro, al otro lado y al centro. Y, ar, san, su, u, yo, chi, ba, yo, y shi. Buscamos agarrar nuestra pierna o el pie, manteniendo las rodillas bien estiradas, y vamos a bajar la cabeza hasta donde lleguemos. La idea es buscar llegar con la cabeza hacia la rodilla. Mantenemos 10 segunditos. Y, ar, san, su, u, yo, chi, ba, yo, y shi. Hacemos lo mismo del otro lado. 10 segundos. Y, ar, san, su, u, yo, chi, ba, yo, y shi. Regresamos al centro y nos incorporamos, regresamos hacia arriba. Bien. Y ya por último, sacudimos las piernas y relajamos nuestros brazos. Relajar un poquito las piernas y las manos. Bien. Ahí está. Entonces tenemos ahí nuestro calentamiento. Vamos ahora con los ejercicios de esta ocasión. Bien. Primero vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, muy fácil. Es de Qigong. Y nos va a ayudar para empezar a relajar nuestro cuerpo. Entonces, así como estamos con los pies al frente, hacemos un círculo con las manos al frente y regresamos las manos al cuerpo, flexionando los codos. Abrir y regresar, flexionar los codos. Recuerden todo el tiempo mantener sus hombros hacia abajo, los pies están bien pegados en el piso. No se levanten sus talones, su vista está hacia enfrente, su cordilla apunta hacia arriba y comenzamos a relajar un poquito el cuerpo. Ahora vamos a combinarlo con la respiración. Abrimos los brazos, inhalamos, respiración por la nariz y la lengua pegada al paladar y acercamos las manos al cuerpo, exhalamos y sacamos todo el aire.
Hacemos el ejercicio de manera continua, suave y lenta. Inhalar, abrir. Exhalar, cerrar, acercar. Abrimos. Mantenemos el cuerpo relajado. Inhalar. Exhalar, flexionar. Pueden hacer su ejercicio con calma, suave, despacio. Tómense su tiempo. Inhalar. Exhalar. Bien. Y ahora agregamos un movimiento que pues yo he estado haciendo. Es inclinarse ligeramente al frente al inhalar. A llevar las manos al frente y vamos inclinándonos. Y exhalar. Ahora cuando vamos a inclinarnos, hay que asegurarnos de, a la hora de inclinar, no flexionar la cintura, sino desde los tobillos. Inhalar, inclinamos un poquito y exhalar. Hay que buscar que cuando vayamos al frente, inhalar, no se flexione la cintura, no saquemos la cadera, sino inclinarnos con todo el cuerpo desde los tobillos y de ahí regresar al frente, como si nos estuviéramos meciendo. Inhalar, inclinar al frente y exhalar, regresar al centro. Inhalar, abrir. Recuerden su respiración suave, relajada, profunda. Exhalar. Recuerden mantener la lengua pegada al paladar. Inhalar y buscar una respiración lenta y profunda. Exhalar. Vayan sintiendo cómo se va relajando el cuerpo. Con calma, despacio, inhalar. Tómense unos minutitos en el día. Exhalar para relajar su cuerpo. Relajar, tranquilizar la mente. Inhalar. Exhalar. Buscamos hacer el ejercicio continuo. Con calma, despacio, inhalar. Exhalar. Recuerden que también se puede mover de manera lenta, suave, con calma, inhalar. A veces estamos muy apurados, muy ajetreados. Exhalar. Entonces hay que también aprender a moverse con calma, despacio, que no todo sea rápido. Inhalar. Exhalar, que tengamos la paciencia para poder movernos rápido y lento. Lento y rápido. Inhalar. Exhalar. Y vayan haciendo su respiración suave, relajada. Inhalar. Profunda. Exhalar. Recuerden mantener su vista al frente, sus hombros hacia abajo. Inhalar. Exhalar. Estamos abriendo, relajando el cuerpo. Inhalar. Exhalar. Muy bien. Y bajamos las manos. El ejercicio lo podemos hacer en cualquier momento del día. Muy sencillo, muy fácil. Bien, ahora vamos con nuestro siguiente ejercicio. Entonces, lo que hacemos es flexionar nuestros nudillos, nuestros dedos, manteniendo el pulgar encima del dedo índice. No tienen que apretar sus puños, simplemente flexionar, cerrar el puño. Eso es todo. De ahí subir los hombros y bajarlos. Hacemos un círculo grande intentando llegar con los hombros lo más arriba que podamos. Subir los hombros y bajar. Estamos ejercitando la zona del hombro, del pecho y de la espalda. Inhalar arriba y exhalar abajo. Igual lo combinamos con la respiración. Inhalar, subimos, levantamos los hombros. Exhalar, bajamos y cerramos. Recuerden su respiración suave, relajada y profunda. Inhalar. Exhalar. Una respiración en calma, tranquila. Inhalar. Exhalar. Y ahora lo vamos a combinar con nuestros pies. Inhalar,
levantar los talones, subir los hombros, mantener un segundito, exhalar, bajar talones, bajar los hombros. De nuevo, inhalar, exhalar, inhalar, subir, exhalar, bajar, inhalar arriba, exhalar hacia abajo, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, vayan subiendo los talones, subiendo los hombros, inhalar, exhalar, inhalar arriba, exhalar abajo, inhalar, vayan sintiendo cómo se estira, exhalar, se relaja el cuello, los hombros, la espalda, inhalar, suban esos hombros, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, una vez más, arriba, inhalar, y abajo, exhalar. Muy bien. Como pueden observar, si lo han estado haciendo conmigo, pues los ejercicios son en realidad muy sencillos, no requieren ni siquiera de un gran espacio, lo pueden hacer en cualquier lugar de su casa, habitación, afuera en el parque, si tienen un jardín, en cualquier momento del día, no necesariamente lo pueden, tienen que hacer en el día, lo pueden hacer también en la tarde, en la noche, al despertarse o antes de dormir también se pueden realizar estos ejercicios. Y pues son en realidad muy sencillos. Ahora vamos con un tercer ejercicio. Bien, entonces vamos con las piernas. En este ejercicio juntamos los pies y vamos a hacer una flexión al piso, pero lo hacemos en cuatro tiempos. Entonces trabajamos un poquito los brazos, los hombros y vamos ahora con las piernas, las rodillas. Primero, flexionar la cintura. Luego, flexionar las rodillas. Regresamos, estiramos rodillas y por último regresamos para incorporarnos a estirar la cintura. Entonces hacemos el movimiento en cuatro tiempos. Flexiono cintura 1, doblo rodillas 2. Regreso, estiro las rodillas 3 y 4, estiro la cintura. Cuatro tiempos. Y cintura. Ar. Rodillas. San. Es rodillas, si, y cintura, y cintura, a, rodillas, san, rodillas, si, cintura. Ahora intentamos hacer la flexión de las rodillas más profunda, y cintura, a, levantamos talones, doblamos, san, estiramos, si, y nos incorporamos, y cintura, a, las rodillas, san, estirar, y se, volvemos a estirar, y, a, san, y se, y flexionar, cintura, a, flexionar las rodillas hasta abajo, san, y su, busquen mantener todo el tiempo la espalda derecha. Y dos, encorven, mantengan su espalda derecha. R. San. Su. Y. R. Flexionar. San. Estirar. S.
y estirar hacia arriba. I, R, San, Su, I, R, San, Su, I, R, San, Su, y flexionar, R, rodillas, San, otra vez rodillas y su cintura un poco más, I, R, San, Su, háganlo con calma, despacio, I, R, San, Su, I, R, San, Su, I, R, San, Su, I, R, San, Su, otra vez I, R, flexionar, San, estirar y Su, regresar hacia arriba. Bien, ahora trabajamos bastante la espalda baja, la cintura, las rodillas y un poco de la cadera, los tobillos y las piernas. Bien. Entonces, recuerden, estos ejercicios son muy sencillos, muy fáciles y pues no requieren un gran espacio para que los puedan estar realizando, además de que hacerlos es muy fácil. Y van a, les garantizo que después de hacer su secuencia de los tres ejercicios que hemos hecho hoy, pues se van a sentir mucho mejor, más relajados, más tranquilos. Si tienen alguna dolencia, seguro que les puede ayudar a relajar un poco en la zona pues de los hombros, del cuello, de la cadera, de las rodillas o de los tobillos. Bien, recuerden que también tenemos diferentes videos, además de estos que son específicos como estiramientos y qigong. También tenemos los de tai chi, los de kung fu y algunas listas de reproducción en donde ustedes pueden checar algunos ejercicios y formas que tenemos en el canal. Bien, espero que les haya servido, que lo hayan podido hacer conmigo. Recuerden compartir, suscribirse, darle like. Si tienen alguna sugerencia, comentario, pues me lo pueden dejar en la parte de los comentarios. Y nos vemos en la próxima.